Hola gente, buenos días. Es tu voz tu share la Benjamín y que el chivo gringo. Y ahora es 6:30 en la mañana y yo voy a buscar pupusas. Y porque he levantado tan temprano en la mañana hoy. Yo hice el octavo viajero. Vamos a Apuzunga en Metapan para hacer una cosa bien interesante, bien divertido. Entonces vamos. Pero primero vamos a encontrar pupusas, ¿ok? Bueno, nos vemos. Hola gente, buenos días. I'm back. Y mira, estamos en la Gran Vía. Es la primera vez que he ido aquí. En la mañana bien tranquilo. Pero ahora estamos esperando por el majicito y sus adventures. Y también al octavo viajero. Y vamos a ir a Apuzunga. Entonces chivo, no sé dónde están ahora, pero vamos a encontrar. Es la primera vez que he venido acá a la Gran Vía. Es bonito. Tú te vas a ir adelante. ¿Eh? You're going in the front. Sí, pero sí, su hermano está allá. No, he's going, but a solo. Él solo con su esposa. ¿Qué está comiendo? Señor, yeah, I do. Yeah. Son buenos. Los, desayunando. Sí, los papas de acá son papas buenos. Look, Wendy's. Have you ever tried Wendy's? No. No, never? Never. Nice. En Inglaterra no tenemos. ¿No tienen Wendy's? No. Oh, man. Wendy's is good. Burger King. What about Burger King? Yeah, tenemos. Okay, y cool. McDonald's también. To me, Wendy's is better than Burger King. For real? Yeah. ¿Qué otro market tiene acá en El Salvador? We got McDonald's. We got Wendy's. We got Burger King. Biggest. Yeah. And also biggest mariposa. Come on, man. Let's go biggest. Nunca he visto un biggest. We have only two. Hay un gran butute allá. Ooh. Wey. Hermano, está tan. It's not even 8 in the morning and you're looking for a butute right now? Bro, come on, man. No, solo lo vi. Llama mi atención. It's too early for our tute, bro. It's too early buscando. Yeah. Are you filming, bro? Come on, man. Bro. ¿Por qué tú piensas yo tengo la cámara aquí? Es que me pega el sol, no veo. Porque tú eres bolito, no puedes ver la cámara. Bro, come on. I can see it. The sun is right on my face, bro. Allá viene Tavo. Ah. Allá viene Tavo. Tavo viajero, ha llegado. Sí. Eso es bueno. Tomando mucho tiempo. ¿Tú crees? ¿Huh? It's coming over there. Dile. Mucho, te tardaste, decirle. Eres salvadoreño, te tardas mucho. Go in the front, bro. Go in the front. Estaba viajero, muy tardado, tú. No, hombre, muy tráfico. Tráfico. Ahorita vas a ver que salgamos. Vas a pensar que hay choques por todos lados, pero no, es el tráfico normal de acá de... Sí. Es que mira, 7:30, ahorita la gente va afligida que va llegando tarde al trabajo. ¿Qué dice? Mira, bro. ¿Cuánto tiempo está para Metapan? Dos y media, ¿no? Ok, no me hablen en 2 horas, por eso me vine atrás, voy a dormirme. ¿En serio? Ay, acabo de salir de trabajar, man. No, ¿cuántas horas has dormido, mano? No, hoy? Nada. Salí de trabajar, me bañé, me cambié. Empezaste a las 9 en la noche. 9 p.m. ¿Está aquí? A las 6 de la mañana salí de trabajar. Sí. La mía. Wow. Not even 8 in the morning. Increíble. So, voy a dormir, así que no me molesten, por favor. ¿No? No, no molesta. No me molesta. Gente, mira. Yo creo que nunca han visto un Isa Adventures como este antes. Mira, gente. Wow. Mira, este bestia. El roncador. Pero, tú necesitas entender por qué él está durmiendo. Él no ha dormido nada hoy. Nada.
desde 9 en la noche. Eso es increíble, ¿no? Sí, la verdad. Yo creo que no pueda hacerlo. Este man me sorprende un montón a mí. Sí. Que yo digo, este sí se esfuerza, sí, sí le mete con ganas. Porque 9 hasta las 6 de la mañana estar trabajando de pelado. Sí. Sí. Y yo le dije, ve, vamos a ir. Y todavía así como, démosle pues. Sí, vamos. Pero lo bueno es que va ahí. Tiene 2 horas de viaje para dormir. Sí. Ahorita no lo van escuchando, pero hubo un momento, este man decía que no roncaba, pero unos ronquidos que se pegó. Pero sí, la verdad, por eso va así, muchacho, no es que ande hueva, sino que anda cansadísimo. Sí, pero bien relajado parece. Pero mira, ya van a ver el contraste más adelante en el video, ahí lo grabás. ¿Cómo se activa de un solo? Sí. Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? ¿Allá? Él está durmiendo ahora, pero... Pero después, man, en 30 minutos, sí. No sé cómo lo puede hacerlo. No puedo hacerlo. A mí sí se me notara. Si anduviera así de reventado en el video, hey, aquí andamos así. Sí. O ni grabáramos. Ajá. Pero no, este se mete en el momento y sí. Queda con todo. ¿Cuánto tiempo falta? ¿Como 30 minutos? No, ya menos, como 20. A 20 Chico. Minutos de esa nueva aventura en Apuzunga. Ajá. Ey, ya vimos qué significa Apuzunga, ¿no? Ah, significa comienzo del agua. O comienzo del río. Comienzo del río, es Nahuatl. En Nahuatl. Ajá. La verdad, hay un lugar bonito que tienen solo palabras náhuatl. Y me gusta, o nos gusta analizar sí. qué significa cada lugar, porque es bien extraño decir Ajá. Apuzunga. Hemos llegado en Apuzunga. Mira, es bastante caliente. Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? It's our adventures. Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? ¿Dormiste bien? Oh man, I feel very tired, man. You're very tired. Yeah, todavía. Todavía, mano. Ay, era mi día. Ahora vamos a disfrutar. Ahora, ojalá que sea. Oh, you feel me? Sí. Me dijiste no grabar, pero lo grabé. Me grabaste durmiendo, man. Sí. Qué bárbaro. ¿Qué dice, mi maestro? Mucho gusto, Isaías. Hola, todo bien. Mi hermano, el Chivo Gringo. Chivo Gringo. Uh-huh. Adventures. Hey, what's up, guys? Lenin SB. Chivo. No, mira, ¿cuántos cocos tenemos acá? Increíble. Mañana en Caluco, bro, I had the best coconut. Really? He tenido. The best one? Bastante grande. Tú para vos siempre todos son los mejores. Man. Sí. Sos mentiroso porque todos dicen, this is the best coconut I've ever sí. tried. Y todos son los mejores, mano. Ya van a venir. Bueno, gracias. Vaya. Y Isa también, cuando tú me dijiste sobre el pasta de chucho, pasta de... Oh, man. Esa cosa, ¿tú recuerdas? ¿Cuál, mano? Ronca 2 otra vez. Man, ¿en serio me grabaste durmiendo? Sí, mira, man, en Facebook. ¿En Facebook? ¿Yo uploaded it on Facebook? Man, hey. ¿En serio? Pero fue bueno. Bro, where's my phone? Creo que quedó en el carro de Tavo. Ya, yeah, es cargando. Ah. Ok, y mira, ¿qué pasó con el chucho? ¿Qué? No, porque tú dijiste sobre Marina y he estado cambiando a otra persona en barra salada. Me dijiste. ¿Qué te dije? Tú dijiste betrayal. ¡Oh! Le estabas quemando la pata. Quemando la pata, eso. Ya. Yeah. No entendí cuando me dijiste. Bro, pero te una persona todavía. No. Betrayal. Sí, pero una persona en mis comentarios me dijeron que qué significa. Eso significa, sí. mano. Betrayal. Sí, me dijo Juan, el del rancho, el dueño, me dijo, hoy el Chivo Gringo le va a quemar la pata a quien le compra los sí. cocos every day. Because you're buying somewhere else. Ajá.
Buenas. ¿Cuánto cuesta por todo de esos cocos? Cuesta un 1.25 cada coco. Todo, dice, ¿cuánto? ¿Cuánto? No, pero ¿cuánto, por todos? ¿Cuánto pagaste? ¿Compran el 100? No sé, porque ahí por camionada lo compran. No vienen contados así, ¿cuántos? No es de la camionada, pero yo quiero. Si yo tiene tierra, si yo tiene tierra, yo quiero comprar todos los cocos, todos los cocos. Y tiene en mi tengo casa. Que comprar un rancho para comprar. Sí, cocos. Sí, exacto. Aquí estoy quemando la papa. Le están aquí quemando la papa. Sí. Lo siento, Marina, si está mirando. ¿Marina se llama? Sí. Bueno. Vamos a ver si hay otro más tiernito. Wow. Albo. Un centón de mero baby, lo que le dieron a este brother. Es bueno, ¿no? Aquí tenemos el dulcito. Está bien, el Tavo Viajero. ¿Qué dice? Y el East Adventure. Hasta su camisita esa de perro, ¿eh? ¿Más que el coco ustedes? Si nos das un poquito, ¿eh? Sí, hombre. Ahí hay un montón, ¿eh? Risa, ¿eh? Pero le sacaron. Miero de Canopy. No, canopy sí. No tengo, perdón, no tengo miedo de rafting. ¿Y si te caes al río? No tengo miedo de eso. No voy a caer en ¿Ya fuiste a ver al río? No. Dicen que hay unos rápidos mero salvajes. Bien fuerte. Sí. Algo salvajes. Ah, está bien. Bien perrón, güey. Vamos a ver si mariposa, no tenés miedo, mano. Wow, es mano. Que mi papá me regaña y mi mamá cuando hago cosas peligrosas. ¿En serio? Sí. Entonces, ellos regañan. They want me to live more. ¿Eh? They want me to live more. ¿Hacer más? Yeah. Live more. Live vivir more. Más. Yeah. Pero, mano, ¿qué sobre el puente? Eso es malo. Mi madre me dijo ayer, hoy. ¿Qué te dijo? No lo hagas. Este mañana no puedes hacer eso por 10,000 suscriptores. No, muy poco, mano. Sí, muy poco. I'm going to do that once I reach 50 subscribers. 50K. Yeah. Eso es mejor, ajá. Yes. Well, por cierto, es bien bonito. Es mejor que los choros. Yo espero que no es tan frío como los choros. Pero vamos a ver. Es bien bonito, ahora yo entiendo porque toda la gente está diciendo para mí para venir acá. Ese. Mira, un gato. Wow, mira. Y ahora eso es bien bonito. Eso es bien bonito. Gente, el chivo gringo está emocionado. Ahora vamos a ir en un canapé. Vamos a ir en un canapé. No he hecho este muchas veces, pero yo creo que va a ser divertido. Va a ser divertido, la verdad. Sí. Mira. ¿Quién te dio eso? Es chivo. ¿Quién te lo dio? Edwin Quezada. Edwin, eso. Ajá. Vamos, pues. Vamos. Mira, ahí está el para acá. ¿Ya viste? No he visto. Ah, eso es bien grande. Sí. Oh, bien, vergón. Si uno viene aquí, puede venir a tomar. ¿Todo bien? Todo bien. Majecito, no cae, majecito. No cae, maje. Este para allá, mira cómo queda. Así le puede quedar. El chivo gringo. Guapo gringo. Suave. Pues la regaste. Sí, no, tú necesitas poner eso, porque tú eres menor de edad. Menor de edad. Sí, tú. Sí, ¿dónde es tu madre, tu padre? Están en la casa, pero me dieron permiso. Sí, tú me andas cuidando. Sí, bueno. Sí, eres mi responsable. Sí, soy. Sí. Sí, el chivo gringo está responsable. Sí. Mira, ¿quién tiene las 7? ¿Quién tiene las 7? Listo. La pregunta 7. Ya te entendí. ¿Quién va a ir primero? Ah, ¿querés ir vos primero? Sí. Ah, ¿tú quieres ir primero? Sí. Ok, yo voy segundo, entonces.
Mira, ve, y si alguien más se anima a hacer rafting, ¿sí lo harías? Sí. Si conseguimos a alguien más. Sí, posiblemente. Sí, es posible. Porque no tengo miedo y solo no tengo dinero. Ese es el problema. Sí, un minuto de este cable para nosotros. Yo tengo un poquito de mariposa en mi estómago. ¡Ay, mariposa! Pero... ¡Ay, mariposa! Solo un poquito. ¿Y usted, Isa? No, I'm good. No. Mira, yo creo que este chivo es de los que dicen, yo lo hago. Ya está ahí. Sí, voy a hacerlo. Sale llorando. No voy a hacerlo. Sale llorando. No voy a hacerlo. Ustedes salen muñeco. Siento más. Aquí tenemos a un soldado caído del 14 de febrero. No. Yo creo que él ha pedido su vida por el guaro. Él ha tomado demasiado guaro. Ahora él está triste. Él ha pedido su esposa. Oye, pero mira. El patrón. Patrón, ve. Él ha tomado dos botellas solo para él. Y yo pura caña rica y este brother. Sí, él es en un otro. Él es otra onda, va. Otra onda. Isa, eso va a ser usted en 10 años. En 10 años eso va a ser usted. La botella, va. Sí, dos botellas, no una botella, dos botellas. Bolito como usted. No, mano. Vámonos. Puchica, qué bonito. Está bueno. Hasta combina, ¿va? Sí. Una vuelta para el café. Aquí lo voy a apretar también como lo quede. Qué bueno. Sí. Ahí está bien. Ahí está grabando, ahí va. ¿Qué? Chivo. ¿Se da vuelta para acá, Freddy? ¿Ah? Para acá, Freddy. Aquí lo voy a apretar y me dice cómo lo va a querer de apretado. Okay. ¿Cómo se sienta cómodo ahí? Apriételo. Dele, sóquelo. Sí, estamos bien. Sóquelo. Gracias. Bueno, señores, un poquito menos. Sí, suave. ¿Así? Sí, perfecto. Es bueno, Chivo Gringo. The one and only. Le están poniendo el respectivo. Un poquito menos. Sí. Seguridad. Oh, qué bonito. Ah, ya te vas sintiendo más seguro. Sí. Chivo Gringo, the one and only. The one and only. No, no, hay otro. No, hay otro. No hay otro. Esto es mentira, mentiroso. Ya está preparado también el Isa Adventures. Ya solo falta el Lenin SB. Paralo. Isa, ¿tú vas a ir primero? Sí. Eso es malo. Ya estando dominando. Eso es malo. No soy un perito. Benji. No soy Benji. Eso es Benji Díaz, no yo. ¿Es derecho o izquierdo? Derecho. Ay. Segundo, no me importa. Los dos. Solo estoy viendo si tú estás backing out. Yeah, no, o being no. First, ¿no? I'm gonna go first. Chivo. I'm ready. Eso es bueno. ¿Y quién va a ir tercero? Yo. Octavo. Y tú último. The last one. The last one. ¿Qué es chiribisco? Ya vamos, chele, a hacer. Cállame. ¿Qué chiribisco? No, ¿qué chiribisco? No pasa nada. El suelo no pasa. Chivo. Extrema. Disfrutando por los palitos. ¿Qué aquí abajo se puede agarrar? De abajo te puedes agarrar. Qué peligroso. Son aproximadamente unos 20 metros de largo. Ahorita me voy a grabar mi reacción porque es el primero, los demás les voy a grabar para adelante. Cuando vaya por las últimas dos pelotas que están abajo. Cuando vean las dos pelotas, viejo. Uy, avisa. ¡Eso, Chele! Gran gritadera que le agarra a Kevin. Sí.
pero vamos a ver. Chivo, te quiero ver haciendo cosas extremas. Sí, la gente quiere ver. Vamos. Vamos. Al Chivo Gringo, primera vez haciendo cosas extremas aquí. En El Salvador. Bueno, si ¿y qué hago? Con la derecha usted va a frenar. La izquierda si puede, la puede poner acá. Ajá. Va, la derecha aquí, con su derecha va a frenar haciendo presión hacia abajo. ¿Entonces qué? Haciendo presión hacia abajo, la mano así. No es que la vaya a apretar así, no, sino que solo presión hacia abajo. Siempre acá atrás. La derecha no la vaya a pasar hacia adelante, sino que siempre atrás. Siempre acá. Siempre atrás. Va a empezar a frenar cuando vaya por las últimas dos pelotas que se ven ahí en la agua. ¿Y yo pongo este y la izquierda? Aquí la puede llevar o la puede llevar así también, ¿no? Ajá. Va, con la derecha ahorita solo la voy a llevar puesta nada más. Okay. Ajá. Va a empezar a hacer presión hacia abajo cuando vaya por las últimas dos pelotas que están en el agua. Ajá. En caso que usted no pueda frenar, el compañero está allá para ayudarle a frenar. Ya puede, ya solo se siente. Aquí. ¿Sí? ¡Suave! Sí, Bo. ¿Cómo estuvo? Bien, bien. Bien, no te dé miedo. Bueno, ustedes van a parar acá arriba. ¿Ah? Acá arriba se para. ¿No te dio miedo, man? Un poquito, pero cuando tú sales, está bien chivo. Sí. ¡Vámonos! Gracias, hermano. Voy a cambiar la batería. ¿Dónde? Aquí. Suave. Qué chivo. Tiene un poquito miedo, pero es bueno, vale la pena. Y vamos a ir sobre el segundo. Río. Vamos, tiene una buena vista. Primero va Isa nuevamente, Chivo Gringo, luego voy yo. Estaba viejero y la NSB. Vamos, qué gente. Qué bonito se ve desde acá arriba, chile. ¿Listo? ¿Listo, bro? Ya. Yeah, ¿y tú? Sí. Suave. Y usted también se da vuelta de cabeza. Sí. Ey, tirate de cabeza, pues. Este sí no lo voy a grabar mi reacción, lo voy a grabar aquí. Y me voy a dar vuelta así como el nombre, mira. Siempre lo mismo, ¿verdad? Bajarlo. Siempre lo mismo. Cuando me avisen ahí abajo. Ahí hace el compañero, le hace así para frenar. Sí, y Elisa también se va a dar vuelta gato ahí. Okay. Cuando quiera, ya. Sí, ya. Vámonos. ¡Vámonos, Chele! ¡Vamos, vamos, Chele! ¿Por cuánto tiempo has estado haciendo esto, man? ¿Cómo? ¿Por cuántos años has estado haciendo esto? Yo tengo año y medio de estar. ¿Año y medio? Año y medio. ¿Y todos los días? Todos los días. Wow. Todos los días. A veces que algunas 5 o 6 veces al día. ¿En serio? Wow. ¿Y te gusta? ¿Te gusta? Sí. Sí. Chivo. Vamos. Tiempo por el chalito, es el único chalito del grupo. De Juan en. Veo yo también un poquito. Sí. La derecha acá. Ajá. Si el compañero le hace así, va a frenar, ¿sí, no? Okay. Ahí va el medio Chivo Gringo de Levito. Suave. Son como un águila, man. Un águila. Suave. Suave. Chele.
Yeah. ¿Cómo estuvo, mano? Bien, bien. ¿Bien, bien? Sí. Eso, ¿no te dio miedo? No. ¿Poquito? No, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada. Ah, bueno. Es la tipo de cosa, tú haces una vez y después de eso no tienen miedo. Sí. Ya viene el pavo ahorita. Vamos a ver por dónde viene. Para seguir al siguiente cableado tenemos que subir esta grada, este le dio cuarve. Con los pit que andamos. Sí, baja. Están muy empinadas. Sí, muy empinada. Bien raro esas escaleras. It's like a stair, but it's like a ladder at the same time. Yeah. Ah, parte dos, gente. Parte dos. No. De la puente. Parte tres. ¿Otra puente? Sí. Wow. El puente. Pero es un poquito mejor. Gente, falta dos más. Este y el otro. Y yo voy primero otra vez. Chivo. El recorrido no caminas mucho. Arriba. Listo. Muy recomendado por el para venirse. ¡Adivinen dónde estamos! ¿Dónde estamos? Arriba de un árbol. Arriba de un árbol. Árbol en Metapán. En Metapán. En un miércoles. Sí. Donde cuando la gente está trabajando. Tú andas vagando. Vagando, sí, vacilando. Puro vacilando. Cuando vaya por el árbol vago que está aquí a la derecha, va a empezar a frenar. ¿Cuándo? Ah, el siguiente. Ajá. Ok, chivo. Vamos. Chivo como el chivo. ¿Está listo? Ringo. Ya. Chivo, vengo. Chivo. Mano, ¿cuántas veces has hecho este? Por todo el tiempo. Sí, pero ¿cuántos años? Ahorita como un año tengo. ¿Un año? Ok. Frío también. Ya. Comunista. Vamos. Cuando vaya por la piscina va a empezar a frenar. Cuando hay la piscina. Por la piscina, ahí va a empezar a frenar. Yo le aviso. Ya no le dio miedo cruzar, este va con todo, va a saltar de del cable. Ya pues. Esto. Frena, frena. Terminado, gente. Se acabaron los 8 pesos. Sí, pero fue vale la pena por 8 pesos. Allá pasé la 42, ya se lo pagaron. ¿Cuánto pagaste por la chiquimula? Fíjate que ese dólar es como $20. $20. ¿Y cuánto es un metro? Un cable tenía casi el kilómetro. Pero ganaba una velocidad que... Si sí, hoy cuando llegué no me pudieron frenar. Ajá. Casi me estrello en un palo. Hermano, preferiría hacer eso por 10,000 suscriptores. Sí. Eso es más tranquilo. Más tranquilo que tirarte de un puente. Sí. Porque eso es un poquito más extremo. Sí. Ajá.
Te vamos a hacer eso, gente. Sí, fue bueno. ¿Qué tal, Tavo? ¿Todo bien? Sí, bastante divertido. Lenny. Todo nice. Eso. ¿Y tú, Isa? Ah, was good. Todo bueno. ¿No tenés miedo? No. ¿No? A la primera sí. Sí. Ya, luego ya no pasa nada. Ajá. El puente me dio miedo. Sí, el puente fue, ay, el puente fue lo más peor. Lo estaba moviendo. Sí. Sí. Lo que fue lo más extremo. ¿De allá? ¿De allá o de aquí? No, me. Los dos. Está muy hondo, man. ¿Y qué? No, sí. Está muy hondo. ¿Hondo qué? Voy a nadar. Sí. Es que este puede nadar, vos no le sí, no le dices miedo. No, no espero. Pero acá va a mí allá. Ah, va, entonces este te va. La única forma de bajar de ahí es tirándose. La única forma es para adelante, viejo. Un segundo, sí, maje. No, estoy esperando para ti, mano. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no, mano? ¿Se metió a la nariz agua? No. ¿Really? Un poquito. I'm scared, bro. Simón, dame paja, man. Mano, si lo hago otra vez, ¿tú vas a hacerlo? No. No. Tengo miedo, gente. Tengo miedo. Qué mariposa, ¿eh? Solo porque yo no quiero hacerlo, para estar seguro, me está diciendo que soy mariposa. Es que ya viste que todos lo hicimos, viejo. Ok, qué bendición. Abre. Dame. Sí, eso, eso es. Eso es. Eso es. Tranquilo, ¿verdad? ¿Querías que te grabara de frente? Diciendo tu culero es la motivación tú necesitas. No, no lo voy a sí, hacer, mano, sí. Hazlo. Está aquí ahora. Ya me dio miedo. Oh, come on, Easter Avengers, man. Ah, man, come on, man. Do it, man. Don't even think about it. Just jump, man. Esperate. Bro, you can do it, man. Esperate. Fuck it, bro. It's nice. It's nice. It's good. It's good. Yo, Easter, voy a grabarlo para ti. Ah. Sí, man, Isa, you go up here. Aquí estamos ya. Isa se va a tirar. Isa va a hacerlo, sí. ¿Un salto de qué? 5 metros, más o menos, de 5 metros. 5 metros. Tengo miedo, man. No, man, es bueno. Es bueno. No lo pienso, va, no lo pienso, va. No, no lo pienso. ¿Y tú cuando te fuiste te levantaste? Sí, sí, vez, porque es profundo. ¿Y topaste, no? No. Ok, ¿y si no topaste? No. ¿Y si no topaste? Lo siento, mano. Sí. No hay problema. Sí, eso, no pienso. No, mano, tengo sí. Miedo. Go. En serio, otra vez. Dale. ¿Cómo, bro? Sí. Tengo miedo. Lo siento, gente, creo que voy a quedar en Juan. Ah. Okay. Okay, toma. Toma la de Benjamín. Está grabando. ¡Voy! Espérate. Dale, ahí sí. 3, 2, 1, ya. ¿Por qué abre las manos, gente? Para no hundirse mucho, creo. Es que la abrimos. Estuvimos clavados, no a volar. Lo que importa es que hiciste, bro. Eso no fue tan malo. Ya. Me dieron paja, gente. El mero Isa haciendo cosas extremas. ¿Y cómo lo pasó? Fue suave. Me dolieron las manos, lo abrí los brazos. Pero estuvo bueno. Sí, fácil. Estuvo bueno. Lo hago nuevamente. Lo volvería. Pero es que él, este muchacho se tira así como. Ay, yo pensé que iba a ser un clavo. Va, dale, pues, chale. La gran pita, ¿qué le vaya, dice Tavo que eso lo hace a saber qué ha inventado esto. No, es que vaya, ya vas a ver. ¿Qué va a hacer? La gran pita es una forma de caída en la que eso hace
que uno no se vaya tan profundo. Está tirate, hombre. Se ve que duele. Y duele. No, la verdad no duele. Pero sacas mucha agua. Mira. Ok, vamos. Rojo, me quedó rojo. Oh, no, mariposa, eso no. Ah, come on, man. But I'm happy you did it, man. Yeah. I'm happy you did it. Dale, pues, chele. Dale, pues, chele. ¡Qué locura! No era así, chele. Se me dolió mucho eso. ¡Qué pedazo de... Se me movió la plataforma demasiado. Desde aquí. Desde. Lo voy a tirar otra vez, como de una, sin pensarlo. Me saca así. Otra vez. Otra vez. Tres, dos, uno, ya. El palmero hizo su segundo intento. A ver. Sí, eso es. Eso es. Ya un mejor performer, ¿va? Sí, mejor. Gente, buenas noches. Me di cuenta ahora durante el tiempo editando que no dije adiós a la gente. Entonces, es tu boy, es tu charada, Benjamín y que el chivo gringo, man. And I'm signing out. Peace. Good night.